שלום. שלום. מה נשמע ילדים? בסדר. בנבנידוס הבשורות טובות של ישוע המשיח. אוקיי, סי סניורס, ברוכים הבאים לבשורות טובות. אוקיי, אחים. Entonces, para esta oportunidad vamos a leer nuestra historia que vamos a titularla Los dos mandamientos más importantes. Los dos mandamientos más importantes. ¿Shtei qué? Shtei amitzvot hachi hashuvot. Y vamos a encontrarlo en Marcos 12, del 28 al 34. ¿Has Marcos? Marcos, Yudbet, mi, Café, Ad, Lamedalet. Marcos, Ok, entonces iniciamos. Sion. Es Rimbe Shimone. Ok, Rakasha. Bechad min asofrim ba vaishma otam midvarim yachat. Beotoki heitem ana al dvarem vaish aleu. Ma reshit kol ha-mitzvot. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Vayan Yeshua, harishona halo, hi shma Israel Hashem Eloheinu Hashem Echad. Yeshua le respondió, el primer mandamiento de todos es Shema Israel Hashem Eloheinu Hashem Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ve'avta et Hashem Eloheja bechol levavcha, bechol nafshecha, bechol me'odecha u bechol me'odecha. Y amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, bechol levavcha, bechol nafshecha, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. והשני הלוחי ואהבת רעך כמוך ואין מצווה גדולה משתי אלה. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ויאמר אליו הסופר, אומנם מורי אמת דיברת, כי אחד הוא ואין עוד מלבדו. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Vayera Yeshua ki ishkilanot oto vayomer elav. Inecha lo rachok mi malchut Elohim velo elf od aish leitvakeach imo midvarim mehayom ha'u vamala. Y Yeshua entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba en preguntarle. Ay, 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 ay,
Ok, amigos, entonces, ¿qué aprendemos de nuestra lectura de hoy? ¿Cuáles son los principales mandamientos? Amar a Dios y amar al prójimo. Amar a Dios con todo tu corazón y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Exacto. Entonces, prácticamente, este es el resumen de la Torah. De toda la Torah. ¿Cuántos mandamientos hay? 613. Hay 613. Exacto. Y en estos dos mandamientos estamos resumiendo todos los 613 mandamientos. ¿Nahon? Nahon. ¿Podemos dar un ejemplo? Ok, Cohen Beibrit. Haz esa misbot, Ajit. Hem leov et Hashem bechol levavecha ve leov et ri'echa kamocha. אז כמה מצוות יש בתורה? תרי"ג מצוות. 613. ומה עם המצוות הזאת? ההסתיים. שמהם יוצאים תרי"ג מצוות. 650. אוקיי, entonces aquí vemos que todos estos mandamientos están resumidos. ¿Para con quién son estos mandamientos? Primero para con Dios. Y luego para con el prójimo. Entonces hay unos mandamientos específicos como cuáles: guardar Shabbat, como no a la idolatría, como qué mandamientos tenemos más contra con para con Dios. Obedecer a padre y madre. No, eso es para el prójimo. Amar a Dios. ¿Qué más? Guardar todas las fiestas. Decir el nombre de Dios en vano. No, decir el nombre del Eterno en vano. Todos estos mandamientos se resumen en ¿qué? En las dos. Es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. ¿Qué significa con todas nuestras fuerzas? Que muchas veces no tenemos fuerzas ¿de qué? De cocinar. De amar como quisiéramos al Eterno. Pero entonces, ¿qué hacemos? Sacamos fuerzas. Y hacemos besorot. Y también no solo hacer besorot, sino también tenemos que ir para él. ¿Nahon? Nahon. Ahora, ¿cuáles son los mandamientos que están para con el prójimo? No robar, no mentir. Lo lagón, lo lisdod. Maot. Lo. No codiciar los bienes de nuestro prójimo. No poner piedra de tropiezo. Al que no ve, que si encontramos algo que no nos pertenece y devolvernos, eso también es para el prójimo. ¿Qué significa eso? Que si amamos al prójimo como a nosotros mismos, nosotros vamos a ¿qué? A también amar a Dios, porque a primera es lo importante. Dios. Exacto, sí, pero entonces, ¿qué significa amar al prójimo como nosotros mismos? Que si nosotros no queremos que nos roben, así no robar. Exacto, que si nosotros no nos gusta que nos hagan algo, nosotros tampoco debemos hacerlo a los demás. Y si queremos que los demás hagan algo para con nosotros, entonces ¿qué? Debemos hacerlo a los demás. Si quieres que te abracen siempre, haz abrazo a tus amiguitos.
Exacto. Entonces, ese es el resumen de todos los mandamientos. ¿Y cuál es el resumen de todo, de todo, de todo? El amor. La Juan. Si hay amor, no queremos hacer sufrir a los demás. Si hay amor, la Juan. No hay que... Hacemos las cosas para Papito Dios bien. Mejor. Si hay amor, obedecemos a nuestros mayores. Si hay amor, hacemos tareas. Hay más personas que nacen. Si hay amor, más. Entonces la base de todo es el amor. El amor al Eterno y el amor a nuestro prójimo. Ok, amigos, entonces esta es... Nuestra besora. Lo que podemos sacar de esta lectura. Ay, 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 Sion. Ay, 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 ay. Ok, amigos, entonces los bendecimos, nos despedimos. Bishim Yeshua. Leí trabajo.